Primero es la ausencia del único referente político, o el único que hacía política realmente en este país, que era Hugo Chávez. Y todo se refería a Chávez a favor o en contra. Ya no está más. Ya hay que repensar la política, repensar la comunicación, repensar todo en este país, tanto del lado chavista como del lado opositor. Vamos a repensar también si son conglomerados sólidos los del chavismo y los de la oposición. Vamos a ver con el tiempo, así con los meses que viene, si estas elecciones fueron marcando una ruta o simplemente fueron ese día. Los delitos de fraude acá se escuchan desde los últimos 12 años, o sea que esto es permanente. El clima de desestabilización, creo que la jugada esa de lograr la desestabilización, ganar las calles con violencia y demás, les hizo traer a la memoria a los venezolanos lo que pasó en el 2002. Nadie quiere que eso se repita. Y ahí fue que la gente se retrajo. Una cosa que hayas votado por Capriles y otra cosa que estés avalando esa violencia y sobre todo cuando están tirándole tiros a los centros médicos, matando dirigentes barriales de zonas marginales, o sea, son cosas muy feas y muy fascistas en definitiva. Es una forma de accionar permanente que ha tenido sectores de la oposición. No podemos decir que son los votantes de Capriles, sino sectores de la oposición, convencidos de un primer momento que la única forma que tienen de llegar al poder, de reconquistar el poder, es por los caminos verdes, por el lado de la violencia y rezando para que lleguen los marines de Estados Unidos a poner la paz en el país. La pregunta grande es, ¿qué pasó con 500, 600, 700 mil votos del chavismo que desaparecieron en 6 meses? Obviamente Maduro no es Chávez, obviamente la campaña de Maduro fue muy mala, la gente que le diseñó la campaña no tenía la menor idea de cómo es el pueblo venezolano. Creo que la insistencia en que una campaña electoral es un sábado sensacional, la insistencia, o sea, con el número de niñitos cantando, un show permanente, una banalización de la política, cuando justamente el discurso del chavismo es un discurso netamente político. Lo mejor que ha hecho el chavismo en este país, o Chávez en este país, fue convertir al ciudadano común en sujeto de políticas y no en objeto de políticas. Chávez fue durante 14 años un informador, un formador, un didacta que iba transmitiendo sus experiencias, sus ideas permanentemente a un pueblo que lo oía. En esta nueva etapa hay que reinventar muchas cosas, y entre otras cosas lo que hay que reinventar es la estrategia comunicacional, las formas de llegarle a la gente, tanto del gobierno como de la oposición, que ya no es lo mismo. Para el gobierno le falta el principal promotor de la información, carismático, entrador, además le gustaba eso de tener un micrófono en la mano. Y la oposición ya no tiene a Chávez tampoco, lo utilizó muy bien. La oposición, el discurso de Capriles fue separar a Chávez de Maduro. A Chávez no se lo toca, a Maduro se le pega con todo. ¿Maduro está en condiciones de reinventarse a sí mismo como para tratar, no desde luego de reemplazar a nadie, sino de empezar a ocupar un lugar que le permita, como dijo él hace 2 o 3 noches, profundizar la revolución con todo lo que implica ese concepto de profundizar una revolución? Es el desafío que tiene. Maduro no puede convertirse en un clon de Chávez porque no es Chávez, simplemente no tiene nada que ver con Chávez. Puede ser un buen alumno de Chávez. Y Maduro no llega a la presidencia porque manejaba un autobús. Maduro llega a la presidencia porque fue presidente de la Asamblea Nacional, porque fue el canciller de Chávez. O sea, no es un tipo que ayer manejaba un autobús y hoy está de presidente. Hubo un alivio muy grande en todos los organismos de integración, incluso en los gobiernos de América Latina. Digo, incluso en gobiernos de derecha de América Latina, de que haya sido Maduro el ganador de las elecciones porque le da continuidad a la política exterior venezolana. Porque no le ponen un palo en la rueda de la integración. Porque si Chávez fue la locomotora de este proceso de integración 10 años atrás, ya eso ha entrado, ha calado en una cantidad de gobierno progresista y también en gobiernos no progresistas, porque saben que la única solución que tenemos es unirnos, es actuar juntos. Quizás es un poquito de pragmatismo también, más que ideología y demás, pero que también incide en todo esto. Creo que la intervención incluso de Lula diciendo que Estados Unidos no se mete a los asuntos internos, o sea que hay como un cuerpo
que no existía en el 2002, de reacción inmediata, que le pone así, esto es transparente, limpio, nosotros reconocemos acá y además lo bancamos, ¿no? Que no se metan, que nosotros lo bancamos. Y eso es muy importante, o sea, si las formas de proceder de la oposición fueron similares al 2002, el contexto regional e internacional es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y es algo que lamentablemente Estados Unidos no se ha dado cuenta todavía. Lamentablemente el pobrecito del Guatón Insulza tampoco se ha dado cuenta, el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos. Bueno, hay gente que sigue jugando para otra cosa y sobre todo lo que está es embarrando la cancha, tratando de embarrar la cancha.